En el municipio, un nuevo despido es anunciado. Serán 47 empleados del Instituto de la Juventud, quienes en un plazo no mayor a 2 meses deban dejar su trabajo debido a la desaparición de la figura del Fideicomiso de Promoción Juvenil, que se convertirá en una dirección del área de desarrollo humano. Lo informa el titular precisamente de esta área, Daniel Campos Lango, quien explicó que hasta el momento han despedido aproximadamente ya a un 40% de estos 47 empleados. Además confirmó que Ricardo Morado, actualmente encargado de despacho, será nombrado como director del área, y la exregidora panista Marta Hernández, que ya levantó polémica en el ayuntamiento por su adscripción a esta área, también será contratada para colaborar en el instituto bajo una nueva figura. Esto dice el funcionario municipal Daniel Campos. En el tema de la disolución del fideicomiso, solamente estamos viendo algunos pasivos que tiene el propio fideicomiso. Lo que necesitamos es liquidar con todos los proveedores de telefonía, de agua, luz, para no deber nada y solamente así poder liquidar y que el fiduciario, que en este caso es HSBC, nos pueda dar la liberación. No tengo un costo estimado de cuánto se debe, pero lo que vamos a tardar es prácticamente el proceso que tardamos para cancelar contratos de telefonía, de agua, de luz. Tan solo esos trámites tardan un mes, más o menos, mes y medio. Y aparte, empezar a ver el proceso también de liquidación, de empezar a liquidar a todo el personal. Ahorita se ha liquidado más o menos un 40%, pero la intención de liquidar a todos y poder ya pasar de fideicomiso a una dirección de área.